mascota mágica se puede transformar en lo que yo quiera. Estas mascotas mágicas nos acompañarán en la cena de Navidad. Además, Sporky es un gran cocinero. ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola, tía Agustín! Oh, ¡Mila! ¡Toma mi sombrero, querida! ¡Hola, Agustín! ¿Qué hacen estas mascotas mágicas aquí adentro? Pensé que podían cenar con nosotros. La cena de Navidad es para la familia, no para mascotas mágicas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Morphle también? No te preocupes, Morphle. Les guardaré comida a todos. ¿Ahora? Podemos preparar la cena de Navidad. Comencemos con algo sencillo. Puré de papas. ¿Puedes traer las patatas? ¡Oh! ¡Au! ¡Ey! ¡Wow! Pues las papas ya están hechas puré. ¡Ups! Parece que al final sí tendremos una blanca Navidad. ¿Qué está? ¡Oh, no! ¡El jamón! ¡Sácalo del horno! ¡Quema! La cena de Navidad arruinada. Intentémoslo de nuevo, pero con algo de ayuda. Ok, ¿qué deberíamos hacer, tía Agustín? Pues, hay que limpiar la cocina. Atmo puede encargarse de eso. ¡Wow! ¿Con qué podemos ayudar ahora? Necesitamos nuevos ingredientes para los platos. Aún tengo algunos en casa, pero... ¡No te preocupes! ¡Telezorro puede ir a buscarlos! ¿No es así, Telezorro? ¡Pues eso es estupendo! Pero no podemos hornear nada sin un horno. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un horno! ¡Genial! ¡Ahora podemos cocinar de nuevo! Sporky puede ayudarte con eso. Esta cena de Navidad es solo para la familia. Y estas maravillosas mascotas mágicas también son parte de la familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Papá Noel nos dejó nuestros regalos de Navidad! ¡Guau! Papá Noel me trajo una figura de acción del Señor Acción con super mega helados. ¡Guau! ¡Es genial! Buenos días, Mila y... ¿Morphle? ¡Hola, papá! ¡Mira! ¡Vino Papá Noel! ¡Estupendo! ¡A Morphle gustar, señor Acción! ¿Tienes un poco de celos, Morphle?
regalo a Morphle? No hay nada debajo del árbol, solo mis lentes. Pero espera. No, estos no son mis lentes. Son los de Papá Noel. ¡Wow! 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 Él no tiene sus lentes. No podrá entregar sus regalos correctamente. ¡Morphle, Mila! ¡Salvar Papá Noel! ¡Más rápido, Morphle! ¡O este año la Navidad estará arruinada! ¡Wow! 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 Mila y Morphle, gracias por salvarme. Oh, eso estuvo cerca. ¿Les gustaron sus regalos? ¡Morphle no tiene regalo! Pero les dejé un regalo a los dos debajo del árbol. No, Papá Noel. Solo había un regalo para mí. ¿En serio? ¡Y dejaste tus lentes! ¿Mis lentes? ¿Debajo del árbol? Así que eso es lo que sucedió. Lo siento, Morphle. Tuve que quitarme los lentes porque se empañaron por el frío. Sin mis lentes no puedo ver bien. Y debo haber confundido tu regalo con mis lentes. Pero espera. Aquí está tu regalo. ¡Genial! ¡Espera! Este es tu regalo, Mila. Cuando me quité los lentes, también debo haber confundido las etiquetas. Oh, bueno. El regalo de Morphle es el... ¡Señor Acción! Mira eso, Yorn. Todos están tan felices en Nochebuena. Ah, este año probablemente recibamos carbón de nuevo. Espera un momento. En Navidad siempre recibimos carbón porque siempre nos portamos mal. Así que... ¡Portémonos bien! Solo por hoy. De esa manera, Papá Noel tendrá que darnos regalos, ¿no? Ah, ¿quieres decir que si somos buenos este año, recibiremos regalos? ¡Sí, John! ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Morphle, transfórmate en un dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Vamos a ahuyentarlos! ¡Oh! ¡Mila y Morphle! ¡No me asusten así! ¡Gracias por ayudarme a cruzar la calle, bandidos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mila y Morphle! ¡No intenten asustar a las personas! ¿Bandidos? ¿Qué están haciendo? ¡Esta Navidad! ¡Somos los bandidos buenos! Porque Papá Noel solo le da buenos regalos a las buenas personas. En lugar de solo carbón. ¡Qué gran idea! ¡Los ayudaremos! ¡Ah!
Pues este sí que es un milagro de Navidad. Muchas gracias por ayudarnos con los árboles de Navidad, bandidos. Pues debo seguir con los preparativos. Gracias de nuevo, bandidos. No, gracias a usted, señor alcalde. El árbol se ve estupendo. Hicieron un gran trabajo, bandidos. Gracias. ¿Podemos ayudarte con algo? Pues me podrían ayudar a entregar estos bastones de caramelo. ¿Podemos hacerlo? ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Y estos para nosotros. ¡Oh, delicioso, Stein! Escuché que Papá Noel está en el gran árbol de Navidad entregando regalos. ¡Oh, vamos, Stein! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Sara! ¡Papá Noel, Papá Noel! ¡Ahora somos los bandidos buenos! Sí, ¿tienes regalos para nosotros? Claro. Aquí tienen, bandidos. Debe ser un error. Esta Navidad fuimos bandidos buenos. ¿Están seguros? Las personas buenas no roban. ¡Oh, no! Oh, vamos. Nos esforzamos mucho. De verdad queríamos tener buenos regalos este año. Sí, no más carbón. Por favor, haremos lo que sea. ¿Lo que sea? Muy bien. Si devuelven todo lo que robaron, Marvel y yo les daremos un regalo. ¿En serio? Está bien. Bueno, bandidos, como al final regresaron todo, les regalaremos nuestros bastones de caramelo. ¡Oh! Esta es la primera vez que recibimos buenos regalos en Navidad. ¿No es genial? Pues, es mejor que el carbón. ¡Feliz Navidad, Yorn! ¡Feliz Navidad, Stein! Sí. ¿No es maravilloso entregar todos estos regalos? ¡Oh, no! Creo que me voy a enfermar. ¡Achú! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Ah, Marvel! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Ahora transfórmate en un helicóptero! Gracias, Mila y Morpho. ¡Papá Noel! ¿Qué pasó, Papá Noel? Mi magia navideña hace cosas raras cuando estornudo. ¡Achú! Y creo que me voy a enfermar. Solo necesito entregar un par de regalos más. ¿Me ayudarían? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Morphle, transfórmate en un trineo! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ah!
Este regalo va en esa chimenea. Y este va en aquella. ¡Achú! ¡Oh, no! Gracias, Morpho. ¡Achú! 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 Y terminamos. Morpho y Mila, muchas gracias por toda su ayuda. ¡Sí! ¡De nada! ¿Esta noche puedes dormir aquí para sentirte mejor, Papá Noel? ¡Sí! Gracias, Mila y Morpho. Son muy amables. ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Feliz Navidad! Espero que no hayan pensado que me olvidé de ustedes. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Esto es genial! Gracias, Papá Noel. Este año tampoco recibimos regalos. No. ¡Hola! Mi regalo de Navidad fue un nuevo robot. Así que ya no necesito este. La Navidad es genial. ¡Un robot! Y sé exactamente qué hacer con él. ¡Funciona! ¡Papá Noel Robot! ¡Queremos que nos traigas todos los regalos que encuentres! ¡Sí! Les traeré todos los regalos. ¡Roar! ¡Wush! ¡No pueden alcanzarme! ¡Te atraparemos! ¡Oh! ¡Papá Noel! Me llevaré sus regalos. ¡Oh, no! ¡Devuélvelos! ¡Wish! ¡Wish! ¡Oh, Papá Noel! Me llevaré sus regalos. ¿Qué haría algo así, Papá Noel? ¡Sigámoslo! ¡Transfórmate en un reno! ¡Deténganlo, Mila y Morpho! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Mi regalo! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¿El basurero? Creo que ya sé lo que sucede. ¿Ha vuelto, Stein? ¡Mira, John! ¡Recibimos regalos de Navidad! ¡Sí, Stein! ¿Esos regalos no son suyos, bandidos? Son Mila y Morpho. ¡Oh, no! Oh. ¡Corre, Yorn! ¡Hora de regresar todos los regalos! ¡Sí!
Sí, gracias, Morphle. Hola, Mila y Morphle. Hola, Oficial Freeze. Le trajimos un regalo más. ¡Oh, no! ¡Qué gran regalo! Gracias, Mila y Morphle. Este año tenemos tantos regalos. No puedo llevarlos todos a la ciudad yo solo. ¡Wow! No hay de qué preocuparse. Estamos aquí para ayudar. ¡Transfórmense en un trineo! ¡Ho, ho, ho! ¡A la ciudad! ¡Ah! ¡Morphle, el más rápido! ¡Tras ellos, Morphle! ¡Cuidado, Orphle! ¡Ya casi llegamos a la ciudad! Ahora nunca podré dejar todos los regalos bajo los árboles de Navidad a tiempo. Lo sentimos, Papá Noel. ¡Ah! ¡Orphle! Veamos quién puede encontrar más regalos y traerlos de vuelta. ¡Salvaron la Navidad! ¡Gracias! ¡Despierten, Mila, Morphle y Orphle! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Oh, no! ¡Parece que no encontramos nuestros regalos! ¡Oh, oh, oh! Últimos, pero no menos importantes. No lo hubiera logrado sin su ayuda. ¡Sí! Gracias por cargar todos mis libros, Morphle. Morphle, genial. Necesito tu ayuda. Barredor se llevó mis gafas y las escondió en su caseta. ¡Mis gafas! ¡Has alcanzado! ¡No suele hacer todo solo! Oh, lo siento, Morphle. Oh, ojalá pudiéramos hacer todo lo que hace Morphle para que él tenga un descanso. Oh, un momento, Mila. Esa es una gran idea. Este es Purpurino.
puede transformar a los humanos en mascotas mágicas durante todo un día. ¡Wow! ¿Puedes transformarnos en Morphle? ¡Wow! ¡Mila! ¡Transfórmate en un mono! Ahora que podemos transformarnos, puedes descansar todo lo que necesites, Morphle. Me transformaré en un cohete. Ahora, ¿cómo vuelo? ¿Ves eso, Stein? Si robamos a Purpurino, podríamos ser los bandidos transformadores. ¡Los bandidos! ¡Morphle, me puedo transformar a mí misma! ¡Mila, transfórmate en un coche de carreras! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero no es fácil! ¡Saltar! ¡Saltar! ¿Cómo me detengo? ¡Necesito ir más rápido! ¡Wow! 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 ¡Phew! ¡Wow! ¡Nunca atraparemos a los bandidos así! ¡Transformémonos en un robot, papá! ¡Otro bote en camino! ¡Wow! ¡Papá! ¡Robot! ¡Robot! ¡Oh! ¡Un robot! ¡Wow! No, Morphle. Nos encargaremos. Estabas cansado de hacer todo tú solo. ¿Recuerdas? ¡Morphle, no cansado! ¡Sí trabajar juntos! ¡Ya no pueden huir, bandidos! No tenemos que huir. Purpurino, transfórmanos también. No somos Morphle, Stein. No, pero son mascotas mágicas. ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Salvamos a Purpurino! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Jugar juntos! ¡Suena bien! ¡Hora de despegar! ¡Wow! ¡Sí! ¡Déjalo! Morphle, transfórmate en una pelota. Ojalá yo también me pudiera transformar en cosas divertidas. ¡Tengo una idea! Purpurino puede transformarnos en mascotas mágicas. ¡Wow! ¿Puedes transformarnos en Morphle? ¡Hagamos un juego! Quien salte más alto, gana. ¿Qué? ¡Ah! ¡Genial! ¡Transformar helicóptero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias!
¡Transformar! ¡Pelota! ¡Saltarina! ¡Descuide, Constructor Lawrence! ¡Estoy aquí para... ¡ayuda! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Vamos tras Orpho y esa pelota saltarina otra vez! ¡Transformar coche de carreras! No, Orpho. Esta vez quiero ser un robot. ¡Ups! ¡Perdón! Tengo otra idea para alcanzarlo. Trabajemos en equipo. Morpho, transfórmate en una jaula. Ah, ¡no en mi ciudad! ¡Logramos! Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad. Oh, lo siento, Mila y Morpho. Ya no debería ser un Morpho. ¿Nos puedes transformar de nuevo, Purpurino? ¡No! ¡Me estaba divirtiendo tanto! Barky. Fue divertido. Pero ser un Morpho fue muy difícil. Me alegra que soy yo misma otra vez. Solo hay un Morpho y una April. Y yo los quiero a los dos. Este es mi último invento. Pues, es un superhéroe. Igual que tú, Morpho. Estoy aquí para servir a la ciudad. Miren, va a la ciudad para ayudar a las personas. Vamos a seguirlo. ¡Genial! ¿Vienes, Morpho? Detectado. ¡Estupendo! Detectando fuego. ¡Tras él, Morpho! Extinguir fuego. ¿No es genial? Robo héroe ayuda a todos. En verdad que sí. ¡Morpho, héroe también! ¡Oh, no! ¡Me voy a caer! Peligro detectado. Gracias, Morpho. Me salvaste. Deja ir al niño. Robo héroe debe salvarlo. Está bien. Ya estoy a salvo. Si no sueltas al niño, serás una amenaza para esta ciudad. ¡Oh, vaya! ¡Eso no está nada bien! ¡Necesito apagar a Robo Héroe! ¡Apagar a Robo Héroe!
Ahora eres una amenaza para la ciudad. ¡Morphle, ayuda! Amenaza. ¡Ayuda! Peligro detectado. ¿Vieron eso? Sí, parece que le resulta difícil resolver muchos problemas al mismo tiempo. Creo que sé cómo derrotarlo. De acuerdo. Si causamos todos los problemas posibles, Robohéroe no sabrá qué hacer y con suerte se apagará. ¡Que alguien me ayude! Yo te salvaré. ¡Ayuda! Yo salvaré al niño. Con mi nuevo invento, voy a causar muchos problemas. Demasiado peligroso. ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡No! ¡Ayúdame a mí! Este invento es tan peligroso. Demasiado. No puedo decidir. Yo romper. ¡Lo logramos! Qué pena que Robohéroe no funcionó bien. Pero ¿quién lo necesita cuando tenemos a Morphle? Gracias, Morphle. Qué bueno que siempre estés dispuesto a ayudar a todos. Está atrapado en el árbol y extraño tenerlo en mis brazos. ¿Puedes ayudarnos a que estemos juntos? ¡Pero no de esta manera! Si no hubieran robado mi coche de policía, ya estarían en prisión. No nos importa. ¡Sí! Morphle, qué bueno que estás aquí. ¿Me puedes ayudar a llevar a estos bandidos a la estación de policía? ¡Está bien! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Morphle, espérame! ¡Bandidos a la estación de policía! ¡Adiós! ¿No nos metió en prisión, Stein? ¡Sí! ¡Huyamos! Oh, hola, Morphle. ¿Me ayudarías a levantar estas cajas? Son muy pesadas. Oh. No, Morphle, no las subas hasta el techo. Ahí estás, Morphle. ¿Qué sucedió? Tu amigo rojo me subió al árbol y se fue. Eso no puede ser cierto. ¡Morphle, no hacerlo! Yo sé lo que vi. Morphle, ¿dónde dejaste a los bandidos? No hemos visto a los bandidos. Te vi llevándolos a la estación, Morphle. Atraparemos a los bandidos de nuevo. Morphle, transfórmate en un robot. ¡Oh, no! Ya fue suficiente de esta broma, Morphle. Por favor, baja esas cajas de nuevo. Morphle estuvo todo el día conmigo, papá. ¿En serio? Pero se veía como Morphle y era rojo como Morphle. Excepto por esas manchas verdes, claro. ¿Manchas verdes? ¡Claro! ¡Es Morphle!
¡Hay que detenerlo, Morpho! Hola, Morpho. ¿Me ayudas a hacer algo de lugar aquí? ¡Mira, Morpho! ¡Orful se pintó de color rojo! ¡Oh, no! ¡Vamos a limpiarlo, Morpho! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Oh! ¡Cuidado, Morpho! ¡Ese no es Morpho! ¡Es Orpho! ¡Ya! ¡No podrás engañar a nadie otra vez, Orpho! ¡Gracias, Morpho de verdad! Hola, Mila y Morpho. Oigan, ¿saben quién hizo este agujero? No, también estamos intentando averiguarlo. ¡Qué bueno! Porque también se llevaron mis materiales de construcción. Estaremos pendientes de eso. ¡Vamos, Morpho! ¡Oh! ¡Mila! Alguien creó este agujero y se llevó el alimento de mascotas mágicas. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Encontremos a esa persona rápido, Morpho! ¡Mira, Morpho! ¡Es el Terratiburón! Temas, Terratiburón. No estamos enojados. Solo te llevaste esas cosas para construir una casa para tu familia. ¡Qué adorable! Morpho, ayudémoslos a construir un gran hogar. Transfórmate en una grúa. ¿Necesitan algo de ayuda extra? Hogar. Pero la próxima vez, solo pregunten si necesitan ayuda. Y ahora, creo que hay algunos agujeros que reparar. Creo que quiere ayudarnos. ¡Genial! Así terminaremos muy rápido. Ok, este es el último agujero. Gracias por tu ayuda y buena suerte con tu nuevo hogar. Oigan, niños, tengan cuidado con otros mientras juegan. Lo
siento, oficial Freeze. Oigan, hagamos una pelea de agua. Siempre y cuando sea con cuidado. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah! ¡Orfel se transformó! ¡Marfle, transfórmate en un elefante! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Deténganse! ¡Miren el desastre que causaron! Pongan todo como estaba. Y no quiero ver más transformaciones en mi playa. Sí, oficial Freeze. ¡No en mi playa, piratas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy todo mojado otra vez! ¡Oh, no! ¡No podemos detener a los piratas sin los poderes de Marfle y Orfle! ¡Me retracto! ¡Pueden transformarse para detener a los piratas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arr! ¡Los alcanzaré con el cañón de agua! ¡Marfle y Orfle! ¡Transfórmense en un elefante y un camión de bomberos otra vez! ¿Lo lograron, Marfle y Orfle? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, Marfle! ¡Allí está! ¡El mejor tobogán de agua del mundo! ¡Sí! ¡Esa es una fila larga! ¡Qué bueno que tenemos entradas! ¿No crees, Marfle? Las traías. Deben estar en casa sobre la mesa. Vaya, vaya, vaya. ¿Oíste eso, Yorn? Parece que Mila no tiene una entrada. Sí. Sin entrada, no hay tobogán. Así que, por favor, salgan de nuestro camino. Sí tenemos entradas. ¿Pueden guardar nuestro lugar en la fila mientras las vamos a buscar? ¡Claro que no! ¡No vamos a ayudarlos a ustedes! Si se van, podemos subir al tobogán primero. ¡Ah, sí! ¡Ugh! Oye, Marfle, tengo una idea. Tú ve a buscar las entradas y yo guardaré nuestro lugar. ¡Sí! ¡Regresa rápido, Marfle! ¿Eh? Eso no es justo. ¡Oigan, escuchen todos! ¡Esta niña no tiene entrada! ¡No debería estar en la fila! ¿Ah?
¿Eres tú, Morpho? ¿Puedes ayudarme un momento? ¡Está bien! Estoy construyendo una biblioteca, pero no puedo encontrar mi serrucho. ¿Me ayudarías, Morpho? Pero no puedo construirla con esto. ¿Pueden levantar la mano todos los que tienen una entrada? ¿Qué sucede, Mila? ¿No tienes entrada? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! Morpho, estás rompiendo muchas reglas. ¡Perdón! ¡Pero Morpho, tener que ir rápido con Mila! Eso no es excusa, Morpho. Tienes que ir más despacio. ¿Triciclo? Sí, eso está mejor. ¡Hola, Mila! ¿Tienes tu entrada? No, no la tiene. Pues, lo que pasa es... ¡Mila! ¡Morpho! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Suertuda! ¡Las entradas, por favor! Bjorn, dale nuestras entradas. Pero creí que tú las tenías. ¡Oh, vaya! Morpho, transfórmate en una casa de verano. Oh, no puedo esperar para ir de vacaciones. Ah, sí. 2 semanas de relajación y lectura. ¿Todo listo? ¡Señor Acción! ¡Oh, claro! ¡Juguetes! ¿De verdad quieres llevar todo eso? Nunca se sabe si lo necesitaremos. ¿Vamos? Sí, Capitana Mila. ¡Todos a bordo! ¡Despegue! Bueno, Capitana Mila, ¿dónde quieres pasar las vacaciones? ¿Qué tal en la selva? ¡Sí! ¡Vamos, Morpho! ¡Juguemos juntos con esta pelota! Creo que ese fue mi estómago. Me debe estar dando hambre. ¡Ah! ¡Un tigre! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Transfórmate de nuevo en una casa! Bueno, la selva es un poco peligrosa, Capitana Mila. Necesitamos un lugar diferente. ¿Qué tal el desierto? Allí no hay tigres. Y el clima es agradable. Mila, creo que en el desierto hace demasiado calor. Tienes razón. Hay que ir a un lugar donde refrescarnos.
Marvel, transfórmate en una casa otra vez. ¿El Polo Norte? ¡No hay tigres! ¡Y no hace tanto calor afuera! Sí, pero es muy frío y resbaladizo. ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Tenemos que salvarlo, Morpho! Gracias, Morphle. Está bien. Hay un lugar más que quiero intentar. Pero será una sorpresa. De acuerdo, Capitana Mila. Vamos. Oye, esta es la playa cerca de casa. Así es. No hay tigres, no hace tanto calor ni tanto frío. Es perfecto. Manzana. Una para ti. Una para ti. Oye, eso no se hace. ¿Guardián Kenneth? Creo que vi a un Morphle verde. Me lanzó agua en la cara cuando alimentaba a los elefantes. Ese debe ser Orphle. Lo encontraremos. Oigan, elefantes, ¿saben hacia dónde se fue Orphle? Gracias. Vamos, Morphle. Hola, pequeñito. ¿Qué haces de este lado? ¿Estás bien, Constructor Lawrence? Sí, sí, estoy bien. Pero no dejen que se salga con la suya. Debe estar por aquí. ¡Mirar! ¡Ah! ¡Ese era Orphle! ¡Rápido! ¡Tras él! ¡Ah! Orphle se esconde de nosotros demasiado bien. No sé qué hacer, Morphle. ¡Sí! ¡Nosotros no podemos esconder! Eso me da una idea, Morphle. Si nos escondemos, él se aburrirá y vendrá a buscarnos. ¡Oh!
vamos a rendir tan fácilmente? ¿Qué tal si jugamos al escondite sin asustar a nadie? ¡Muy bien! ¡Escóndete rápido! ¡Porque aquí vamos! ¡Está listo! ¡Vengan a ver! He inventado un suero de la juventud que demostraré con mi asistente. ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Cachorro! ¡Probetas problemáticas, Morpho! No sé cómo cuidar de un bebé. ¡Oh, vaya! Morpho, tienes que llevarla con su papá mientras preparo el antídoto. ¡Oh, vaya! ¡Morpho! Este es Barry. Recibió una invitación de su sobrino Frank, que vive en la selva, y él quiere visitarlo. Pero no puedo dejar el zoológico sin supervisión. ¿Ustedes podrían llevar a Barry a la selva, Mila y Morpho? ¡Claro que sí, guardián del zoológico Kenneth! ¡Morpho, transfórmate en un helicóptero! ¡No te acerques demasiado, Morpho! ¡El volcán es muy caliente!
¿Dónde vive tu sobrino Frank? Ayudaremos a encontrarlo. Este es un trabajo perfecto para la detective Mila y el detective Morphle. ¿A Frank le gustan las bananas, Barry? Entonces se le deben haber caído mientras caminaba. Si seguimos las bananas, encontraremos a Frank. Esas bananas, no a Frank. ¿Quieres que te sigamos? Tenemos que volver a casa. ¡Oh! ¡Eso es muy lindo! ¡Muchas gracias a todos por la fiesta! ¡Transfórmate en un helicóptero, Morphle! Señor Espejo, ¿puede mostrarnos qué sucede en el mundo de los espejos? Pues claro que sí, Mila. Ponlo dentro otra vez. Ese es Orphle. En el mundo de los espejos, todo es lo opuesto a como es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo querrá hacer solamente cosas malas. ¡Bien pensado! No podemos permitir que Orphle cause problemas por toda la ciudad. ¡Vamos, Morphle! ¡Juguemos con Chroma por un rato! Hola, Morphle. ¿Cómo estás hoy? ¡Oh! ¡Oficial de policía, bueno! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Morphle! ¡No puedes dejarme aquí! Parece que alguien te está buscando, Morphle. Ahí estás, Morphle. Ahora bájame de aquí. Gracias, pero no me gustan este tipo de travesuras. ¿Travesuras? Tú fuiste quien me puso en el techo en primer lugar. Pero Morphle estuvo adentro con nosotros todo el tiempo. No, me puso en el techo y se estaba riendo. Así. ¡Oh, no!
ser Orful. Señor Espejo, muéstranos el mundo de los espejos, por favor. ¡Oh, no! Orful se ha escapado. Oh, vaya. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué haces, Morphle? ¿Estás construyendo algo? Oye, ¿qué estás haciendo? Esto no es divertido, Morphle. Ahí estás. Esta broma ya ha durado demasiado. Por favor, pon todo en su lugar, Morphle. Estar cerca. ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¿Qué hay de mi coche? ¡Morphle! ¡Ayúdanos a bajar! Pero, si ese es Morphle, ¿quién es él? Asegurarnos de que Orful ya no se pueda hacer pasar por Morphle. ¡Croma! ¡Pinta a Orful de verde! ¡Orful verde! ¡Aguarda, Morphle! Primero ayudemos a bajar a Troy y April. Espero que ya no volvamos a ver a Orful. ¡Leamos un cuento de hadas, Morphle! ¡Sí! ¡Cuento! ¡Muy bien! Había una vez que Mila y Morphle caminaban por un bosque y dentro de ese bosque vieron una casa hecha de dulces. ¡Guau! Tenían mucha hambre y se querían comer la casa. ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! ¡Pero no quiero ser tan grande! Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Sí! ¡Roar! ¡Ah! ¡Un dragón! Hola, Mila y Morphle. ¿Qué hacen? Me convertí en una gigante. Y ahora buscamos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Eso es genial! ¿Troy el dragón los ayudará? ¿El dragón los ayuda? Este cuento no tiene sentido. ¿Saben? Oí que curan cualquier cosa en aquel castillo. ¡Estupendo! ¡Vayamos allá! ¡Oh, no lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Arr! ¡Y hay una recompensa por los gigantes! ¡Oh, no! Yo te protegeré, Mila gigante. Pirata. ¡Oh, no! ¿Qué? Eso fue demasiado fácil. Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado. Para que Mila se haga pequeña de nuevo, deben derrotarme. ¡Oh, no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Haré que regrese a ti! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Yo lo detendré! ¡No puedes volar si tu globo pierde aire! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah!
un portal para que no te puedas acercar. ¡Oh, no! ¿Cómo detendremos al hechicero? ¿Alguien quiere una galleta? ¡Galletas! Muchas gracias. ¡Ah! Tengo una idea. El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena. ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar. ¡Lo lanzaré con mi cañón! ¡Sí! ¡Y yo usaré mi fuego! ¡Morpho! ¡Rayo de energía! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! Ok, ¿qué cuento leemos ahora? ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Deténganse, bandidos! ¡Más rápido, John! ¡Más rápido! ¡Buen salto, Kenneth! ¡Aquí voy, Morpho! ¡Wii! ¡Debe ser mi día de suerte! En lugar de cargar este pesado cajón, puedo empujarlo sobre el hielo y entregarlo en breve. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Suelto! ¡Hay que ayudarlo, Morpho! ¡Transfórmate en un trineo! ¡Rápido! ¡Suba aquí! Gracias, Mila. Pero por favor, salva el cajón. Hay algo muy valioso dentro. ¡Descuide! ¡Nos encargaremos! ¡Por fin! ¡Los atrapé, bandidos! ¡Y ahora los llevaré a... ¡Eso es lo que pasa cuando alguien se mete con los bandidos! ¡Recógelos, Morpho! ¿Van a alguna parte, bandidos? Al parecer, no. ¡Oficial de policía Freeze! ¡Sal de aquí dentro! ¿Me extrañaron, muchachos? ¡Para nada! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Rápido, Morpho! ¡Hay que salvar ese cajón! ¡Cajón lento! ¡Tienes razón, Morpho! ¡Está frenando! ¡Oh, miren! ¡Debe ser mi pedido de suéteres! ¿Solo suéteres? Creí que era algo valioso. Son hechos a mano. Y yo los diseñé. ¿Qué es tan gracioso? ¡Morpho! ¡Hagámosle una broma a papá! ¡Transfórmate en... ¡Mí!
¡Genial! Ahora ponte esta ropa. ¡Te ves idéntico a mí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerle la broma a papá! Oh, ¿eres tú, Mila? No te vi bajar la escalera. Eso es porque aún estoy aquí arriba. Pero... ¡ah! Entonces tú debes ser Morpho. ¡Sí! Hola, Mila. ¿Tú y Morpho quieren jugar? ¡Mila! ¡Morpho no estará aquí! ¡Oh! ¡Pero, Mila, jugar! ¡Genial! ¡Vamos! Troy no se dio cuenta de que era Morpho. Hola, Mila. ¿A qué quieres jugar, Mila? Siempre eres tan buena para pensar en juegos divertidos. ¡Sí! ¿La traes? Muy bien, Mila. Tú la traes. ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! Ahora solo debes atrapar a Sara. Pero, ¿dónde se encuentra? Estoy en el árbol. Creo que no puedo bajar de aquí. ¡Oh-oh! ¡Mila, ayudar! Espera un momento. Tú no eres Mila. Eres Morpho. ¡Oh! Gracias, mi... Morpho. Vaya, vaya. Parece que Morpho no está con ustedes. Uh-oh. Pero Stein, ese no es Morpho. Y sin Morpho, podemos molestarlos todo el día. ¡Oh! ¡Eres tan pequeña! ¡Suéltame! ¡No puedes hacer nada! ¿De dónde salió ese balón? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¡Salgamos de aquí, Stein! ¡Sí! ¡Es Mila otra vez! ¡Ah! ¡Déjanos en paz! ¡Sí que los asustaste, Morpho! ¡Estoy tan aburrida sin Morpho! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah, es Mila! ¿Aparecieron todos estos juguetes de mascota mágica tan de pronto? ¡Morpho no saber! Vamos a recogerlos para luego resolver este misterio. ¡Sí! Pero nosotros somos solo dos y hay tantos juguetes. ¡Wow! ¿Dos Morphos? ¡Trabajar juntos! Mucho más fácil cuando trabajamos juntos. Pero, ¿cómo terminamos con todos estos juguetes y con dos Morphos? Gracias a Duplicador. Su poder mágico es crear copias de cualquier cosa. ¡Genial!
¿Quién podrá ser? Buen día, señor. Somos niños exploradores auténticos y de verdad. Y vendemos galletas. Eso se ve estupendo. Creo que quiero algunas galletas. ¡Ya, ya! ¡Oh, no! ¡Mila, Morphle! ¡Los bandidos han robado a Duplicador! ¡Ah! ¡Debemos atraparlos! Pero están tan lejos. ¿Qué podemos usar para atraparlos? ¡Triciclo! ¡No es tan veloz! Morphle, transfórmate en un coche de policía súper rápido. ¡Oh, no! ¡Corre! ¿A dónde fueron? Estoy segura de que iban por aquí. ¿Eh? Mira, Morphle. Ahora están detrás de nosotros. ¿Cómo llegaron allí? ¡Ahora sí los atrapamos! Duplicador no está con ellos, Morphle. ¿Dónde está Duplicador? ¿Duplicador? Quizás está con los bandidos de instrumentos. O los bandidos de plumas. ¡Demasiados bandidos! O quizás está con los bandidos de Morphle. Morphle, transfórmate en un... Y nosotros somos los bandidos de las banditas. ¡Sí! ¡Ya! ¡Morphle! Nuestro nuevo bandido móvil puede usar el poder de cualquier mascota mágica sin que nosotros seamos sus acompañantes humanos. Y con Duplicador ahí dentro, podemos copiarnos a nosotros mismos. ¿Ruedas? No queremos ser los bandidos de ruedas. ¡Seremos los... ¡Bandidos sujetapapeles! ¡Sí! Nosotros, los bandidos de Morphle, hemos robado a Morphle. ¡Estupendo! Hay que transformarlo en una topadora. Así es más fácil robar las ruedas de los coches. ¡No! ¡Transfórmalo en pinzas! ¡Así es más fácil desplumar! ¡Eres bobo! ¡Tú eres bobo! ¡No! ¡Tú lo eres! ¡Oh! ¡Hay tantos Morphles! ¡Sí! Morphle, transfórmate en una topadora. Morphle, transfórmate en pinzas. Morphle no hace nada. ¡Claro que no! Porque aún no está en el bandido móvil. ¡No hagas eso! Si sacas a Duplicador, solo seremos dos otra vez. ¡Nosotros escapar! ¿Morphle tener un plan? ¿En qué transformar? ¡No tener un plan! ¡Triciclo! ¡No! ¡No suficiente rápido! ¡Oh! ¡Morphle necesita Mila! ¡Al fin! Ahora debo recuperar a Morphle. ¡Mila! ¡Mila! ¡Ayudar a Morphle! ¡Mila! ¡Hacer plan! ¡Hola, Morphle! Sí, pero hay tantos bandidos. Si trabajan todos juntos, no hay nada que podamos hacer. ¡Bandidos no trabajar juntos! ¡Bandidos solo pelear! ¿De verdad? Entonces creo que tenemos una oportunidad. Morphle 1, transfórmate en un tiranosaurio Rex. ¡Transfórmate en un robot! ¡Morphle 3! ¡Transfórmate en un gran ventilador! ¡Ahora trabajen juntos para hacer volar las plumas lejos! ¡Oh, no! ¡Morphle 4! ¡Transfórmate en una rampa!
bandidos del duplicador. Necesitamos más plumas. No, necesitamos más ruedas. Duplica las ruedas. ¡Qué idea tonta! Tú eres una idea tonta. No, necesitamos ruedas. Plumas. ¿Así que ahora liberamos a duplicador? ¡Adiós, otros Morphles! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No deberíamos hacer eso! ¡Sí, claro que sí! Morphle, transfórmate en un gran robot para atraparlos. ¡Oh, no! Y entonces, había cuatro Morphles y cuatro bandidos. Y fue muy emocionante. ¡Wow! Eso suena aterrador. ¡No, miedo! Pero los bandidos no trabajaban juntos. Y nosotros sí. Y así logramos rescatar a Duplicador. Y luego hubo solo un Morphle otra vez. Oye, John. ¿Sí, Stein? Estoy feliz que tú fueras el bandido que quedó cuando los otros desaparecieron. Oh, yo también, Stein. Buenas noches, John. Buenas noches, Stein. Les presento mi última invención, que transforma a los humanos en osos de peluche. ¡Suave! ¿No es genial? ¡Morphle jugar! ¡Osito de peluche, Mila! ¡Adiós, profesor Rashid! ¡Adiós, Mila y Morphle! Muy bien. Hora de transformarme de nuevo. ¡Oh, no! Sin manos, no puedo usar el rayo. ¿Oíste eso, Yorn? Sí, y me encantan los ositos. ¡Shh! ¡Callado, Yorn! ¡Probetas problemáticas! ¡Mila! ¡Osito! ¡Mejor osito! ¡Peluche! ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¡Hay que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate en un guepardo súper rápido! ¿Puedo sujetarme sin manos? ¿Puedes sujetarme con tu cola? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Tengo una cita pronto! ¡Wow! ¿Qué tal si tú me llevas a mí un rato? No en mi ciudad. ¡No se preocupe, Oficial Freeze! ¡Detendremos a los bandidos! ¡Oh, no! ¡Mira, Stein!
¿Qué tal si a ti también te transformamos en osito? ¡Genial! ¡El rayo solo funciona en humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora yo soy un osito de peluche! ¡Oh! ¡Eres un osito tan adorable! ¡Genial! ¡Ahora podemos transformar a todos de vuelta! ¡Empezando con el oficial Freeze! ¡Así está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un suave osito conmigo en prisión! Creo que papá podría necesitar algo de ayuda, Morpho. Transfórmate en una excavadora. ¿Oh? Morpho, ¿por qué hiciste eso? ¡Ahora está arruinado! Lo sentimos, papá. Solo estábamos tratando de ayudar. Está bien. Solo vayan a ayudar en otro lado. Vamos a cortar el pasto de ahí, papá. Bien, bien. Con cuidado. Transfórmate en una podadora, Morpho. ¡No! ¡Morpho, detente! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, mis hermosas flores! ¿Por qué las cortaron? No fue nuestra intención, papá. La jardinería requiere precisión. Y tú eres demasiado grande, Morpho. Ahora déjenme trabajar. Quizá podamos ayudar un poco a papá limpiando esos tallos y hojas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Morpho, transfórmate en una excavadora pequeñita. Oh, gracias, Mila. Pero ¿dónde está Morpho? ¡Basta! ¡Los quiero fuera del jardín! Por fin terminé. ¿Qué opinan, Mila y Morpho? Ah, claro. Les dije que se fueran. Y solo estaban tratando de ayudar. Apuesto a que puedo compensarlos por ello. Mila, Morpho, ¿pueden venir, por favor? ¿Tienen hambre? Lamento haberme enojado con ustedes. Solo estaban tratando de ayudar. ¡Morpho lo lamenta también! ¡La próxima vez, Morpho ayudará mucho mejor! Bueno, ahora que lo mencionan, el sol está muy brillante hoy. Y yo... ¡No se diga más! ¡Morpho, transfórmate en una sombrilla! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Morpho! Y esto es para mantenerte fresco, Morpho. ¡Haz helado! Morpho, espera. ¿A dónde vas?
Así que esto es lo que buscabas. ¿Oliste a los otros perros? Sí, pequeña niña. Esta es la carrera anual de obstáculos para perros. Tu mascota también puede participar. ¡Compitamos, Morphle! Vamos, Sammy. Tú puedes ganar esta carrera. Hola, Constructor Lawrence. ¿Qué sucede? Mi pequeña Sammy ya no quiere participar en la carrera, porque los perros grandes la tratan mal. ¡Pobre Sammy! ¡Buen trabajo, Barky! No tengas miedo. Morphle no es malo. Mira. ¿Eso es, Morphle? Juguemos con Sammy. Así ella dejará de pensar que das miedo. ¡Oigan, muchachos! ¡Esa era nuestra pelota! ¿Nos la pueden devolver? ¿Lo es? Bueno, el que la encuentra se la queda. Si realmente la quieren, ¿por qué no intentan tomarla? ¡Transfórmate en un T-Rex! ¿Están listos todos los perritos? 5. Llegamos tarde, Morphle. 4. Pero aún es posible que Sammy pueda ganar. 3. 2. 1. ¡Ya! ¡Buen trabajo, Barky! ¡Oh, no! ¡Dales una dosis de su propia medicina, Morphle! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Lo lograste! El premio es para este pequeñín, que venció a los participantes más grandes. ¿Camaleón aquí? ¡Qué mal! Realmente quería tomar la foto de un camaleón. ¡Claro! Los camaleones pueden cambiar de color, por eso son muy difíciles de ver. Oh. ¡Wow! ¡Morphle quiere ser camaleón también! ¡Ya, Morphle! ¡Ah! ¡Me
una gran idea. Juguemos a las escondidas. Camaleón, ¿quieres jugar a las escondidas con nosotros? ¡Genial! ¡Vamos! Uno, dos, tres. Ocho, nueve, diez. ¡Allá voy! ¡Te encontré, Morphle! Oh. Ahora podemos buscar juntos al camaleón. ¡Sí! ¡No podemos encontrar al camaleón! Es verdaderamente bueno escondiéndose. ¡Ahí estás! ¡Bien! ¡Juguemos a las escondidas otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Puedo verte, Morphle! ¡Estás en el árbol! ¡Oh, me encontraste otra vez! ¡Ahí estás! ¿Qué pasa, Morphle? ¡Morphle, es muy fácil de encontrar! ¡Morphle, es rojo! ¡Oh! Tengo una idea. Enseguida regreso. Hola, Mila. Hola, señor pintor. ¿Puede prestarme un poco de pintura y una brocha por un rato, por favor? Desde luego. Siempre es fascinante ver a las generaciones futuras introducirse al mundo de la pintura y... Bueno, estoy lista. Camaleón, ahora es tu turno de encontrarnos a Morphle y a mí. Veamos, Morphle. Detente aquí. ¿Eh? Ahora quédate quieto un momento. ¡Tará! ¡Oh! Ahí viene el camaleón. No te muevas, Morphle. ¡Me encontraste! Pero todavía necesitas encontrar a Morphle. ¡Hey! ¡Morphle es bueno para esconderse también! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Y el camaleón está con ustedes! ¡Oh! ¡Espera un momento, tío Wilford! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Mila! Y ahora, Morphle, tú también puedes tomarte una foto con el camaleón. ¿Morphle? Y entonces, el gran monstruo saltó de entre los arbustos y gruñó. ¡Rar! Eso es todo por hoy. Que duerman bien, Mila y Morphle. Buenas noches, papá. ¡Morphle! ¡Asustar! ¡Mila y Morphle también! No hay ningún cocodrilo en nuestro jardín. ¡Oh! ¡Hay un cocodrilo en los arbustos! ¿Un cocodrilo? A mí me parece que esto es una pelota. Arbusto para que se escondan animales que dan miedo. ¡Ah! ¡Un T-Rex! ¡Ah!
¡Lo sabía! ¡Morphle! ¡Asustémoslo también, Morphle! ¡Vamos a la playa, Morphle! ¡Transfórmate en un submarino! ¡Hola, monstruo marino! ¡Vamos a asustar a Orfo! ¿Quieres ayudarnos? ¡Viene! No temas, Morphle. Es solo Orphle. ¡Ah! ¡Hola, Orphle! ¡Mila y Morphle! ¿No tener miedo? ¡No! Pero tú deberías tener miedo. ¡Mira! ¡Monstruo marino real! ¡Ah! ¡Ahora vas a tener miedo! ¡Sí! Gracias, monstruo marino. Papá, ¿sabes qué comen los dinosaurios? Pues... no estoy seguro. ¡Helado! Tal vez... ¿Podemos usar los poderes mágicos de Hermano Tiempo para averiguarlo? Sí, pero tengan cuidado de no traer nada a través del portal. ¡Es un anquilosaurus bebé! ¡Un bebé triceratops! ¡Y un estegosaurio bebé! Ahora ya sabemos que les gusta comer a estos dinosaurios. Helechos, musgo y piñas. ¡Oh, no! No se preocupen, regresaremos a sus bebés. ¡Lo siento, papá! ¡Transfórmate en un coche de carreras para atraparlos, Morphle! Quizás venga si tú también te transformas en un triceratops. ¡No en mi ciudad! ¡Ven aquí, dinosaurito! Grande para llevarlos de vuelta con Hermano Tiempo. Morphle, transfórmate en un tren para dinosaurios. ¿Por qué no quiere venir con nosotros?
¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ya es hora de llevarlos a casa! Perdón por dejar que los dinos pasaran por el portal, papá. No pudimos detenerlos a tiempo. Está bien. Solo buscaban una aventura. Igual que otra persona que yo conozco. Y aprendimos que la comida favorita del estegosaurio es la piña. Eso me recuerda. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Morfol! Entonces vamos a cenar. ¡Ya es hora! Hoy es el día en que aparecerá la Isla de Helado. ¡Isla de Helado! ¡Quiero buscar! ¿Y cuál es el mejor lugar para buscar una isla? ¡No! ¡El océano! ¡Vamos! ¿Puedes ver la Isla de Helado? ¡Transfórmate en un gran cocodrilo! ¡Tío! ¿Estás bien, Delfín? ¡Mira! ¡Veo una isla a lo lejos! ¡Tal vez es la Isla de Helado! ¡Morfo! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¿Oíste eso, Morpho? ¡Oh, oh! ¡Oh, no, Morpho! ¡Mira! ¡El tigre está en problemas! ¡Pero! ¡Isla de Helado! No hay tiempo para eso, Morpho. Primero tenemos que salvar al tigre. ¡Morpho! ¡Transfórmate en una excavadora! ¡Isla de Helado! ¡Isla de Helado! ¡Encontrar!
Gracias por ayudarme a decorar el jardín, Mila y Morphle. Ahora solo nos falta el pastel de cumpleaños. ¿Pueden ir a buscar el pastel, por favor? Morphle, transfórmate en un coche de carreras. Mira, Morphle, allí está la pastelería. Hola, Mila y Morphle. Deben haber venido por el pastel de cumpleaños de papá. ¡Sí! ¿De qué sabores quieren el pastel? ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Y fresa! ¡Pasen adelante! ¡Pastel es hermoso! ¡Guau! ¡Es Orfo! ¡Orfo, hay que tomar pastel! ¡Oh, no! ¡Morfo, transfórmate en un caballo! ¿Pastel de cumpleaños? ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un robot! ¡Perdimos a Orfo! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una motocicleta! No en mi ciudad. ¡Más despacio! Oh, ¡lo perdimos, Morphle! ¡Morphle, robar pastel! ¡Oh! Lo siento, papá. ¡Oh! Gracias, Orfol. ¿Prometes no volver a robar nada, Orfol?